Los que me conocen saben que tengo tres características. Soy hippie, un poco escéptica y perfeccionista y me encanta programar. Hoy les voy a contar la historia de tres clarisas. A la clarisa hippie le preocupa el calentamiento global. Por ello, intenta ahorrar energía eléctrica siempre que puede. Y una forma de hacerlo es apagando la luz cuando considera que la iluminación del sol es suficiente. Esta misma clarisa forma parte del grupo de energía en edificaciones del IER, donde nos preguntamos si es realmente necesaria iluminación artificial cuando en el exterior tenemos tanta luz que a veces necesitamos gafas de sol. También nos preguntamos si existe una forma de redireccionar esta energía luminosa para mantener iluminados nuestros espacios. Entonces, así surge la idea, un ducto solar. Pero entonces entra en escena Clarice escéptica con sus preguntas. ¿Funcionará? Y si funciona, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y para terminar, llega Clarisa programadora con la solución. Preguntémosle al oráculo. Así conocimos Radiance, una herramienta computacional que nos permite predecir cómo se comportará la luz en distintas situaciones. Después de varios meses de trabajo y mucho esfuerzo, logramos simular exitosamente un ducto solar horizontal para darnos cuenta de que esta tipología no funcionaría bien sin un sistema de concentración, porque con la longitud aumenta el número de interacciones de la luz con el ducto, disminuyendo su intensidad y terminaría iluminando más o menos lo mismo que un LED, pero a un precio mucho mayor. Ahora, las tres clarisas se encuentran debatiendo sobre la conveniencia de este ducto solar. Y el siguiente paso es la búsqueda de un sistema de concentración que no eleve el costo del ducto demasiado para finalmente decidir si vale la pena construirlo o no. A final de cuentas, así es más o menos como funciona la ciencia. Observas un problema, propones una solución, la pones a prueba y, como la clarisa que ven ahora, compartes tus hallazgos. Gracias.